El Irán de Ahmadinejad se moviliza para cruzar otro obstáculo en la gran carrera hacia la obtención de la capacidad nuclear. Estos eslóganes son una respuesta al ultimátum internacional que vence hoy, que llama a Irán a detener el enriquecimiento de uranio. Caso contrario, se le aplicarán sanciones. Pero pese a este discurso y a la evidente violación del ultimátum, la comunidad internacional no parece cambiar su enfoque respecto al problema iraní. I think we have had a good meeting, and not very long, and of course we have not solved all the problems. Y aunque el problema haya sido abordado, discutido y analizado en todos sentidos, ningún cambio se da en los métodos en que se lo ha venido tratando hasta ahora. I don't see a military solution to the Iranian issue. First of all, as far as we know, what Iran has now today is the knowledge. We do not know that Iran have an industrial capacity to enrich uranium. When people talk about a military solution, I don't know what they mean by that. You cannot bomb knowledge. I don't believe that an attack on Iran would end the possibility of Iran having a military nuclear program. Indeed, it might accelerate that program. Pero la BBC devela un plan americano para atacar a Irán. Además de sus instalaciones nucleares, comprenderá la infraestructura militar de Irán, las bases aéreas, navales y terrestres. Los Estados Unidos lo niegan categóricamente. We are not, you know, for the umpteenth time, we are not looking for an excuse to go to war with Iran. We are not planning a war with Iran. Para mayor seguridad, los iraníes emiten en los últimos días cantidades de imágenes de ejercicios militares que comprenden también lanzamiento de cohetes y, de acuerdo al comandante de las Guardias de la Revolución, esos ejercicios demuestran la determinación de Irán de castigar a quien se atreva a levantarle la mano.